Pero lo que he hecho. He matado a uno, he matado a uno. He matado a uno, he matado a uno. He matado a dos. Sí. He matado a tres. Ok. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Manuel Mendoza y este es un nuevo vídeo en el que vamos a presentar una nueva serie de Minecraft llamada Modérate junto a Baymar27. Hola, muy buenas a todos. Yo soy Mar27. ¿Y cómo estás, Mar? ¿Qué te parece? Pues muy bien, espero que lo vayamos haciendo bien, la verdad, y espero que le vayan gustando a la gente, ¿eh? Genial, pues vamos a empezar la serie y vamos allá, chicos. Venga, pues nada, lo primero que tengo que hacer es coger madera. Ok. Para poder hacer picos y todo esto. Okay. A ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar cogiendo madera entonces, vamos. Sí. La madera. Lo que puedo hacer, si no llegas arriba del todo de los árboles, la madera... ¿Sí? Te pones un, yo qué sé, algo debajo, piedra o tierra o lo que quieras. Okay. Ya se puede llegar arriba del todo del árbol, ¿sabes? Para poder coger las cosas. Tu caso. Ah, mira, hay que decir que hemos reaparecido enfrente de un pueblo, la verdad. Sí, sí, lo veo. Así que, perfecto. Lo que podemos hacer ahora primero es coger un poco de yo que sé, material y buscar animales, que si no, sin comida no vamos a vivir. Claro, eso es verdad. Procesamos vamos a recolectar los materiales, luego la comida, creamos una base y seguimos con la aventura. Correcto. Perfecto. De momento tengo 7 de madera, que la procesamos toda. Okay. Y voy a hacer palos. Si haces una mesa de crafteo, me avisas para... poder hacer, o sea, la usamos los dos, ¿sabes? Para... Sí, la voy a hacer, tranquilo. Así la aprovechamos los dos, perfecto. Ah, ok. Perfecto, está aquí, ¿no? Vale. Lo dejo ahí ya... Hazte ya esto, para cortar madera... Uy, se está haciendo de noche ya, ¿eh? Está anocheciendo rápido y la noche alberga horrores, ¿eh? La noche es peligrosa. Sí. Súper peligroso tú. Vale, pues vamos a coger la mesa, porque ya es de noche, ¿sabes? ¿Qué nos refugiaremos en la aldea? Esta noche, pues supongo, seguramente, porque... Mira, hay una araña, cuidado. Sí. Debajo del agua también hay bastante vida, ¿eh? Hay peces, hay calamares. Sí, hay muchas cosas, hay delfines y todo. Y aquí hay un esqueleto que me acaba de dar y... Madre mía. Escúchame, que no estamos en Call of Duty. Madre mía, que me mata. Que me muero. ¿Dónde está ese esqueleto? Que lo reviento. Que me muero y acabo de empezar. No, que estoy a medio corazón ya. Dios. Mira, aquí hay unas vallas. Es que hay que decir que también estamos en dificultad máxima, ¿eh? O sea, estamos en difícil. Que no lo hemos puesto en normal y... No. En difícil. No, nosotros somos los duros de aquí, ¿no? Sí, que somos peor que el Grove Street. Yo ya me he robado esta casa de aquí. yo robo la zanahoria. Hay monstruos cerca, no me deja... No te deja dormir. Voy a ver si los reviento. Sí, o nos revientan a nosotros. Yo voy a coger las zanahorias, que las zanahorias vienen bien. Para alimentar a cerdos. Uy, el que hay aquí. Un creeper. Sí, ¿no? Lo tenía al lado y no me he dado cuenta. No quiero que me destroce la villa esta, la casa. Eso, exacto, la aldeita tampoco está para que la destroce esa. Hola, señor, permiso, gracias, su casa. Su casa es mía ahora. Su casa, nada, es mi casa. Aquí no hay nada, tío. Casi me voy por un acantilado. Ok, yo ya estoy. Va, ya estoy muerto. Ya decía yo, la noche alberga horrores. ¿Te mataron? Mira, la primera muerte de la serie. Vengaré tu muerte. ¿Dónde estás? Estoy llegando al pueblo. Muchísimos creepers aquí hay. La aldea de los creepers es esta. Pues ten cuidado, que los creepers son... Los carga el diablo. Pero tú no sabes cómo me llaman a mí, ¿no? El mata creepers. Mi amigo Roberto. Le mató un creeper el primer día. No, a mí me mató un esqueleto. Ah, mira, aquí podemos hacer la base porque aquí hay dos camas.
Una arriba y otra abajo. Uy, hay un cofre y todo. Mira, hay pan, patata y tronco. Y brote de abeto. ¿Dónde está la zanahoria? Es bueno comer zanahoria, ¿sabías? Sí. Por eso. Oh, buscando. un esqueleto aquí. Hostia. Uy, amigo. ¿Sabes lo que hay, loco? ¿Qué hay? O sea, hay un de estos de los caídos, tío, de con tridente, ¿sabes? Que están chetados. Cierra. Ponte en esa cama y yo pongo la de arriba. Vale. Hay monstruos cerca, tío. Oh, sí. Uy, me acaban de reventar, no sé ni quién. Pues uno con tridente, loco. Wow. Aunque lo has hecho ya. No abra. Joder, no puedo dormir, tío. No abra, que estás fuera, ¿sabes? A ver, abre desde aquí. ¿Dónde está el tridente? Mira, aquí está clavado el tridente. No, pero no puedes cogerlo. Me ha quitado media vida, ¿eh? Mira, voy a hacer esto. La del ninja, vamos. Voy a hacer eso también yo, a ver. Escúchame. Dime. Te va a romper la puerta, ¿eh? ¿Cómo salgo de aquí? Espérate, te abro ahí. Sube. Ah, pero es que está la cama. Coge la cama y sube. Vamos. Oh, me he matado. Me tomé, loco. No sé, ¿pero no se qué es esto? Juntado. ¿Qué es este bicho? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres? Dios, si me mataste un golpe. Sí, que es un bicharraco, loco. ¿Qué eres? Terminator del Minecraft, madre mía. ¿Qué eres tú? Terminator, tú. Dios. Da miedo, tío. No, es imposible, tío. Ahora ya se fue, ¿no? No, sí, que se va a ir. Se va a quedar ahí. Qué desgraciado. Mira, se está ahí esperándote fuera con el tridente, loco. Pues... debo... ¡Ah, que viene! Tira para adentro. Me lo llevo yo y coge tus cosas. ¡Hostia! Que te mata de un golpe, pírate. Que me ha quitado... 8 corazones, tío. ¡Uf! La que me ha tirado ahí. La he esquivado a lo Keylor. ¿Qué? ¿Sabes cómo me...? A lo Keylor, dice. ¡Hola! Escúchame, que ya llevo más muerte que episodios. ¿Esto qué es? No sé ni dónde estoy yendo. Mira dónde estoy. Vale, sube a la parte de arriba que hay una casa. Sí, una cama y ahí duermes. Y a ver si pasa el bicho ese, madre mía. De cuero creo que es. Sí, ah, hay más casas por aquí, ¿eh? Ah, sí. Sí, hay muchas casas por aquí. Pues nada. No sé, Rick, mola mucho esto. Vale. Pan. Lo malo que hemos empezado y ya hemos muerto 20 veces, tío. Hostia, me he cagado, tú. Está duro, tío, está duro el clima, eso? Cuidado. ¿Qué vienen? ¿Por qué van a por mí, tío? ¿Yo qué le he hecho? Con mi amigo mato. ¿Pero qué tiene este? ¿Qué tienes? Bueno, ¡oh! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? He encontrado un caballo esqueleto subido con un esqueleto encima. Ah, un caballo. Y hay un montón, tío. Hay un montón y me están disparando. Joder, hay cuatro, Dios, qué guapo. Sí, guapo, pero es la muerte, ¿eh? Sí, pero guapísimo, ¿eh? Yo quiero uno, tío. Yo creo que así no vas a poder, ¿eh? Tener uno. Creo, ¿eh? No sé. No me haga mucho caso, ¿eh? Pero... Están aquí, ven. ¡Ah! Uy. Tampoco me puedo acercar mucho porque me matan. A ver, aquí... Pero, ¿de dónde aparecen cuatro en el pleno día? Vale, perfecto. Aquí uno y dos. Mira, bro, lo que he hecho. ¡He matado a uno!
He matado a uno, he matado a uno. ¡He matado a dos! ¿Sí? ¡He matado a tres! ¿Qué dices? Pero sí, ¿dónde? Ven, ayúdame. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muere. Muerto. Me queda uno. Mira, me ha dado hasta un arco. Me ha dado un sombrero. ¿Dónde andas? De... no sé, con luces lilas. ¿Pero dónde andas? Te has ido a tomar, ¿no? Un poco. ¿Qué intentas, amigo? ¿Qué intentas? ¿Dónde te... ¡Oh! Ay. Vaya guerrero, soy un guerrero. Soy un crack. Ay. Pues... No te voy a matar, solo te voy a alimentar. Venir a mí, por favor. Oh, un lobito, va. Este se lleva el hueso. Aquí hay una vaca, pero no hay un cerdo. Y la vaca es diferente para alimentarla y atraerla. Por favor, cerdos, venid a mí. Ok, tengo un lobo ya. ¿Tienes un lobo? Sí. Vamos. Sí. Mira lo que he dejado aquí, lo que te decía. ¡Ole! Está de lujo la casita ya. Sí. A dormir. A ver si me van a venir alguna mafia, loco, y a matarme. Va a ir el del tridente al principio del vídeo. ¡Oh! ¡Premio! ¿Qué has pillado? Hierro. Ole, bueno, pícalo. Pero con pico de piedra, ¿eh? Sí. No, con... con la mano. En sí, ¿no? Y así no lo coge. Uy, hay bastante, ¿eh? Me viene el chico del tridente, tú. No, el zombie, no, me va a venir el actor de Aquaman. El Aquaman. Aquí, zanahorias. Okay. 5 más. Zanahorias que nos falten, ya sabes. Sí. Que para la vista es buena, dicen, ¿no? Y para otras cosas. Y la cebolla. La cebolla, bueno, eso es para otras cosas. Te crece la vista con la zanahoria, y la cebolla, no sé. Bueno. Está muy bien, cuando encuentras un material te sientes bien, porque todo el trabajo que estás haciendo está, ¿sabes?, teniendo su resultado, ¿sabes? Claro, el éxito, tío. Esa es la clave, la de reverencia. Mira, aquí hay más hierro, tío. Guau, wow, perfecto. ¿Qué crees que haremos en el próximo episodio? De momento tenemos un perro, un integrante en la serie, es el perrito este. Sí, que ¿cómo lo vas a llamar tú? No sé, podemos ponerle nombre entre los dos. Vinicius. No, Vinicius no. Tiene que ser un buen nombre. Vaya. Joder, tú, ¿cuánto hierro hay aquí? Claro, mira, ya es de noche. Ok, sí. Perfecto. Vamos a casa, estamos protegidos ahí, ya despedimos el vídeo. Sí, dormimos y protegemos, o sea, dormimos para que no nos maten y ya despedimos. Porque... cuidado, tienes un zombie detrás. Vamos a liberarnos de él, porque va a romper la casa. Oh, perfecto, el perro se ha encargado de matar al arquero. Vale, pues vamos a dormir ya. Perfecto. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Esperemos que os haya gustado el vídeo. ¡Ah! ¿Qué es esto? Espérate, entonces... ah, se me ha olvidado decir... Hay un... ¡Ah! ¿Por qué? Hay un... ¡Maldito! O sea... ¡ah! ¡Qué rabia! ¡Ha matado a nuestro perro! Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo con Baimar27, un equipazo que hemos hecho aquí en Minecraft, ¿a que sí? Correcto, un equipazo de muerte. Y mejor dicho. Esperamos que deis ideas para poder seguir avanzando en el mundo de Minecraft, porque no somos muy expertos. Y si alguien se quiere unir y participar de los vídeos, tienen nuestras redes sociales, tienen el canal de Mark y el mío allí. Y pueden unirse cuando quieran. Espero que les haya gustado el vídeo y que lo demuestren en la caja de comentarios. Esto ha sido todo. Me despido con Mark. Adiós. Chao.